A ver, Arcángel, ¿dónde estás? Vamos a usar esta piedrita genérica porque pues, es necesario para poder recuperar esta posición eh, de Masters. Vamos a meterles unas piedritas. Yo digo que nivel 20 va a ser eh, suficiente para este Arcángel. Ya a nivel 20 puedo aprovechar bien sus habilidades. Y bueno, espero y valga la pena porque pues faltan tres guerras en esta temporada y tenemos que recuperarnos, tenemos que conseguir el... La posición de Masters, o lo que sea. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Espero y me sirva, espero y me sirva. Bueno, hola amigos, sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 30. Así es. Bueno, se ha acabado la temporada. Se, ya muchos de ustedes lo deben de saber. Pero antes. Antes de hablar de este chismecito, este. Esta polémica. Este desmauser que está pasando. Pues. Peleemos primero. ¿Ok, chavos? Eh, como ustedes saben. Eh, la temporada terminó antes. Porque, desgraciadamente, como ustedes se fijan ahí. Todos los luchadores. Independientemente si se beneficiaban del nodo global o no. Eh, ganaban sus cargas de altitud. Era como si todos los luchadores se beneficiaran de este nodo global. Y bueno. En la primera pelea teníamos que bajarnos a este Killmonger. Conseguimos nuestro especial 2. Y vieron que justamente cuando Killmonger tiró su especial 2, como que se me trabó un poco. No sé por qué sucedió. Eh, a lo mejor ya se me está llenando la memoria en el iPhone. Pero bueno, eh, después de ese especial 2 conseguimos nuestro especial 3 y se lo tiramos. Eh, y pensé que no iba a morir, eh. Pero pa la madre, el daño de Ghost Rider Cósmico puede llegar a ser brutal, chavos. Eh, conseguí el especial 3 debido a que, como activé potenciador cósmico, por eso es que lo conseguí. Y bueno, eh, para la siguiente pelea, eh, también mmm, le dimos ahora a este Terrax, no estaba duplicando, entonces iba a ser incluso más fácil que. Eh, que si lo estuviera. Y bueno, la misma estrategia. Tirar eh, especial 2. En esta ocasión si sí logré hacer gancho. Conseguí eh, más daño. Debido a que. Eh, pues le mis críticos van incrementándose. Y pues bueno. Conseguí nuevamente el especial 3. Y el terrax tenía 30% de vida, chavos. Y si se fijaron bien al inicio de la pelea, pues. Activé potenciador de una barra de poder. Porque hasta este punto, amigos. Todavía no se sabía nada acerca de esta guerra, si se cancelaban los puntos o etcétera, etcétera, ¿no? Que luego vamos a hablar un poquito de ello. Eh, entonces, pues tenía yo que hacer la pelea con tal de no morir, ¿no? Eh, de hecho, cuando ya nos dimos cuenta, bueno, cuando ya Cabam avisó que no se iba a ir por esta guerra, o sea, que ya no iba a contar para la temporada, fue ya en mis últimas dos peleas, la verdad. Entonces, ya teníamos casi todo hecho. Así que, pues, bueno, ya llegaremos a ese punto también. A esta Fénix le hicimos la misma estrategia, chavos. Especial 2, luego especial 3. Pero Fénix sobrevivió debido a, a su habilidad de el rito del Fénix, ¿ok? Eh, recuerden que cuando va a morir, eh, pues, revive por el ave Fénix. <laughs> y, bueno, nada más era cuestión de esperar eh, que se le terminara su ventaja. Y listo, se terminó muriendo. Y ahora sí, chavos, me tocaba en la segunda sección... Enfrentarme a este mango, por eso es que me ven ustedes potenciándome con potenciador místico, potenciador de una barra de poder. Porque les digo, en este punto la guerra todavía se estaba yendo para ganar, eh, todavía nos importaba. Y bueno, en este nodo era el nodo 24. Justamente cuando tiran especiales algunos luchadores se me traba. Vieron que cuando tiré el especial 2 con Magic como que se trabó un poquito. Pero pues lo bueno que, que no me está afectando al menos eh, pues ahora sí que dentro del juego. Se ve que solamente es visual. Pero pues sí... Eh, una vez ya saben la estrategia aquí, este nodo es muy, muy, pero muy parecido al nodo 54. Sobre todo si ponen a Mangok. Eh, y pues saben que si me ponen el, a Mangok, le voy a dar con Magic. Aunque no sé si tal vez podría haber otras mejores opciones, tal vez Ghost, tal vez Antorcha. Pero pues, Magic, sinceramente, es una eh, pelea segura. Siempre y cuando no falle ninguna interceptada. Mis bloqueapoderes se activen. No debo de tener problema alguno. Y tal cual. Ahorita vean, chavos. Eh, solamente tenía activo la maestría de hemorragia. La de, de maestría de suicida estaba a la mitad. Porque pues el Ghost Rider cósmico no es inmune a veneno. Entonces dije, nah, no quiero perder tanta vida. Aparte me va a servir tener nada más la mitad de suicidas por Magic. Así que, pues así es como lo hice. Y bueno, justamente cuando me hizo daño la autolesión ventajosa por el especial 2. Lo, lo alcancé a matar. Y, y pues al final terminé perdiendo 5% de vida. Si no hubiese sido una pelea súper perfecta. Y ahora sí, chavos. La pelea que más me dio problemas en esta guerra. Eh, no estamos hablando tanto del high ground, el high ground. Pero si se fijan bien, tanto el Mangok... Que con el cual nos enfrentamos también tenía high ground El hit monkey también tiene high ground aquí Y vean nada más chavos Cometí el grandísimo error de eh, con, eludir dos veces eh, Bueno, echarme para atrás dos veces Y se me activó una desventaja de desorientar Esta desventaja me eh, reduce la precisión de habilidades un 15% Tengo entendido Y bueno, se complicó esta pelea chavos No debería de haberse complicado Y se complicó Y vean nada más se le perdió la hemorragia al Hitmonkey. A buena hora vine a activarle la neurotoxina al Hitmonkey. Me acorraló. Pero por suerte había yo activado potenciador de vulnerabilidad. Si no hubiese tenido ese potenciador de vulnerabilidad activo, me habría muerto, chavos. Porque como ustedes saben, Hitmonkey pega demasiado duro. Y bueno, aquí dije: fuck it, vamos a darle que cargue el segundo especial. Y si me lo va a tirar, pues que sea lo que Dios quiera. Pero afortunadamente, eh. Estaba siendo un poco pasivo y justamente cuando lo logré golpear, le quité toda la vida. Si se fijaron bien, a lo largo de la pelea, igual hubo momentos en el que no se activó la toxina. Creo que era porque tenía la desventaja de desorientar activa. Pero pues bueno, fue la pelea más que más me dio problema en esta guerra. Y ahora pasemos a los últimos tres subjefes que me tocaban en la guerra. Vean nada más: 19 horas faltantes todavía y. Ya estamos en la sección 3, chavos. Ese era mi plan. Eh, recuerden que yo asigné esta guerra. Este era mi plan de limpiar hasta el jefe. Porque quería yo probar a ver si abajo el jefe se quitaba el nodo global. Y así ya no se iba a beneficiar ningún luchador del high ground. Ese era mi plan, ¿ok? Y bueno, eh, me tocaba bajarme ahora a misión Arcus. No tenía ninguna prelucha de Magneto. Era el arriesgue Ni modo, a veces en los boss rush se tiene que hacer estos... Arriesgues de que no puedes hacer una pelea super safe. Porque eh, obviamente con la prelucha de magneto hubiese sido mejor. Pero afortunadamente. El enemigo no tenía. No había desplegado con Limber eh, al 5 de 5. Entonces fue más fácil hacerle el aturdimiento. Eh, le cargué bastantes neurotoxinas. Y vaya que me sirvió este arcángel para esta guerra. Chavos, vean nada más esas neurotoxinas haciendo su trabajo. La verdad que me encantó. Eh, no me arrepiento de haber despertado a. Al, al Arcángel a pesar de que pues ustedes ya saben en qué terminó la temporada Y ahora chavos pasemos a esta pelea que bueno En este punto de la guerra chavos Ya había anunciado Kabam que no iba a contar esta guerra para la temporada Entonces si se fijaron bien activé potenciador de regeneración porque se me estaban caducando Activé potenciador cósmico porque tenía dos caducándose También tenía como cuatro horas de expiración Y vean lo que sucede ahorita en este punto chavos ¿Vieron? Me hizo golpe medio el Yellow Jacket y luego me hizo especial. Nunca me había pasado en guerra. Al menos en guerra nunca me había pasado que hicieran golpe medio. Y luego, luego, el especial. Eh, teniendo yo defensa. La verdad que ahí fue súper inteligente el Yellow Jacket Y aprovechó muy bien. Que pues en este nodo los especiales uno son imbloqueables. Y bueno, eh, va, va aumentando sus cargas de altitud. Porque, pues. Eh, ustedes saben, todos los luchadores aquí tenían la, el nodo de high ground. Y bueno, eh, luego mi compañero Joao me dijo que. Eh, el Yellow Jacket ya no es como antes. Que si se acababa el aguijón, Taturdía ya no. Y yo pensé que sí. Por eso es que tiré mi especial 2 al inicio. Y pues creo que ese fue el error que me terminó costando la muerte, chavos. Porque a pesar de que estaba haciendo bien ya la pelea ahorita, vean esto: eludí antes, tiró el especial 1 el Yellow Jacket. Y me terminó alcanzando. El último rayo de su aguijón. Ni modo. Eh, no era originalmente la pelea que tenía que hacer con, con, con Ghost Rider. Originalmente yo me había asignado Arcángel para este Yellow Jacket. Porque sinceramente es muy fácil. Y aparte era la misma persona que había desplegado al Arcus. Que era Fury. Entonces sabía yo que de antemano que el Limber eh, lo tenía en uno de cinco. Entonces iba a ser fácil la pelea. Pero por lo mismo. Como iba a ser fácil. Yo quería probar a Ghost Rider Cósmico. Porque pues ya había terminado prácticamente prácticamente la guerra ya no importaba y bueno, lo bajamos al Yellow Jacket en el segundo intento y ahora sí nos tocaba bajarnos a Doctor Extraño, chavos. Me tocaba darle con Magic, pero como ustedes saben, Magic necesita potenciador de una barra de poder. Entonces, ¿qué es lo que hice? Activé potenciadores esos que te dan gratis nada más abriendo los cristales mayores de eh, los de 10.000 esquirlas. Y eh, dije, vamos a ir con Arcángel. Eh, verifiqué que estaba grabando porque luego se me olvida. Y bueno, nada más tenía que tener cuidado con el nodo global de altitud. Y cargó su especial 3. Cuando, cuando él pudo haber utilizado su especial 2, chavos. No lo hizo, y entonces me tuve que comer ese especial 3. Pero act había activado el potenciador de 25% de resistencia al especial 3. Entonces me funcionó, nada más perdí la mitad de vida con ese especial. Y vean nada más las neurotoxinas, amigo. Están haciendo su trabajo consiguió dos barras de poder, pero estaba aturdido. Ralenticé un poco mis golpes para que se aturdiera nuevamente con la neurotoxina que estaba expirando y lo matamos antes de que se le quitara el aturdimiento, chavos. Y bueno, así es. Esta fue mi participación en esta guerra, chavos, y como ustedes pueden observar en esta imagen ha llegado el momento, chavos, ha llegado el momento de el dramita del video. Que incompetentes, chavos. La verdad, creo que esa es la palabra correcta para Kabam. Porque son unos incompetentes. Eh, yo sospecho que el, el hecho de que todos los luchadores hayan tenido el high ground de, pueda deberse a la habilidad de ruteo que le agregaron al, al Kraven. Probablemente en unas cosas que estuvieron moviendo ahí se les movió algo. Porque recuerden, como lo ha dicho Rey en otras ocasiones. Que eh, su código de ellos es una caca. Entonces, cuando mueven una cosa, se mueven 10 más. Entonces, por eso es que cada vez que hay un update, hay un patch o algo en el juego, eh, arreglan una cosa y <laughs> joden unas 3 o 4 más. Eso se debe a que, pues, sus códigos son una caca y no lo han programado muy bien el juego. Y pues sí, como ustedes pueden ver aquí, chavos, vamos a leer. Dice, debido a un problema con la... Con, la, con las guerras de alianza, el, las tácticas de defensa, o sea, el high ground, terminaremos esta temporada de guerra de la alianza con efecto inmediato. De hecho, la traducción no está muy buena desde Google, chavos, una disculpa. Dice: Esta guerra actual no contará para la puntuación de la temporada de la, tem de la, de la guerra de alianza. Esto quiere decir, eh, como lo había dicho al inicio del video, que pues, bueno, al mediados del video, que ya no importaba la guerra, ¿no? Eh, las recompensas de elegibilidad de la temporada de guerra se reducirán a dos guerras en la temporada. Eso quiere decir que en vez de cinco guerras que es el cut off para que tú tengas que permanecer en una alianza, dos van a ser suficiente para poder recibir los premios. Así que chavos no se vayan de su alianza, permanezcan ahí y si los llegan a expulsar. Tomen captura y manden ticket a Kabam, que les van a dar sus premios, ¿ok? No se vayan de la alianza si tienen más de dos guerras, bueno, por lo menos dos guerras en lo que va de la temporada, ¿ok? Ahora sí, dice: Entendemos que esta no es una solución perfecta, pero sin la capacidad de eliminar o congelar la clasificación de guerra lo suficientemente rápido, el resto de nuestra temporada de guerra de alianza se vería comprometida, ¿ok? Esto quiere decir que, como ellos no pueden, no, no les da el tiempo suficiente, o sea, no quieren hacerlo porque lo han hecho. Lo han hecho anteriormente, han quitado los puntos de guerra, que no se gane ningún punto en las guerras. Lo han hecho, no, no quisieron hacerlo en esta ocasión. Eh, pero eh, debido a que no pueden hacer eso, según ellos. De que no pueden quitar los más 15, menos 50, etcétera, etcétera, los puntos que ganas, los puntos que pierdes en guerra, pues eso pues se vería comprometido todo todas las guerras en, en cualquier grado, porque eh, de hecho lo, yo lo había comentado hace rato en el stream que pues, nos convenía perder. Para que perdiéramos puntos, porque no nos iba a contar la guerra, para que así la siguiente fuera más fácil, porque así es como funciona el sistema de emparejamiento de guerras. Eh, entonces, como eso no lo iban a poder hacer según ellos, pues decidieron cancelarlo, lo cual, sinceramente, yo creo que es lo mejor, pero hay que recordar y hay que remarcar que esto se debe a su incompetencia, ellos no pudieron hacer nada al respecto. Eh, no pudieron arreglarlo en tiempo y forma y pues son unos incompetentes la verdad. Y bueno, no ha terminado chavos. Dice, esta guerra permanecerá activa y en el juego seguirás viendo la temporada hasta mañana. Ahora sí viene lo bonito chavos. Después de que terminemos la temporada mañana nos tomaremos un tiempo para recopilar datos. Y eliminar los cambios en la puntuación de la temporada de guerra de la Alianza. Eso quiere decir que van a estar checando todo, toda esta temporada y, sobre todo, esta última guerra también. Para quitar los puntos que se ganen y puntos que se pierdan de todas las alianzas. Para que no afecte. ¿okay? Bueno, dice: Una vez que esté completo, podremos enviar recompensas de la temporada de guerra de la Alianza. Pero no tense, chavos. Pongan atención cuando dice recopilar datos y que se van a tomar su tiempo. Todavía no lo confirmo, pero probablemente haya doqueos, ¿eh? Probablemente haya doqueos. Así que, por lo pronto, pues todavía no felicito a nadie porque todavía no se sabe quién va a quedar en primer lugar, quién en segundo y quién en tercero. Así que, pues aquellas personas, aquellas alianzas que hicieron trampa y lo saben, pues agárrense porque probablemente les toque. Probablemente. Así que todavía no canten victoria. Y vamos a ver qué sucede, chavos. Todavía no está confirmado, pero lo más seguro es que sí vaya a haber doqueo. Sobre todo por eh, el dramita que hubo hace unas cuantas guerras que ya saben qué pasó. Entonces, todo está en... Ya veremos, chavos. Todo esto lo sabremos el día miércoles, a más tardar, lo más seguro, que es cuando originalmente deberían de dar los premios de temporada. Y pues nos estaremos viendo por ahí, chavos. Así que si les gustó este video, pues pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo me despido, cuídense mucho. Disfruten estas vacaciones alargadas, <laughs> inicio de off season. Así que, bueno, cuídense mucho, amigos. Bye.